Buenas, gente, aquí Mengel en un nuevo vídeo y esta vez estamos en otro vídeo de Geometry Dash. Gente, tengo que admitir que tengo bastante miedo, tengo miedo intenso, ¿vale? Más que nada porque en el episodio anterior visteis que, bueno, que no me lo pasé en tantos intentos, pero la primera vez que lo grabé, como os expliqué, tardé más de 700 intentos, así que tengo mucho, mucho miedo. Aparte, bueno, vamos a mirar aquí los personajes que tenemos, porque tenemos estos personajes. Me acabo de volver a pasar esto porque se me actualizó Windows 10 y sin querer le di a no guardar archivos. Y bueno, retrasos mentales que pasan a mí siempre, ¿vale? Es lo que hay, oye. Este sería nuestro personaje en todas las modalidades. Tenemos este que también nos lo dieron, pero no sé si me va a marear este personaje. Aunque es simétrico, no me acaba de convencer. Voy a coger el típico, ¿vale? Si me convence otro más, pues yo me lo cogeré de momento. Voy bien así. Vale, y vamos a ir al nivel. Stereo Madness, el primer nivel que pasamos, guay. Vacuum Track, el segundo nivel que nos pasamos, que si os digo la verdad, me acabo de pasar estos dos niveles de un solo intento. ¿Cómo os quedáis? Yo aún estoy flipando, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Y ahora estamos en Polar Ex. Si os fijáis en las caritas del personaje, ¿vale? Las caritas estas que veis aquí, los otros dos eran iguales. Era un tío súper, hiper, mega feliz, ¿vale? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora aquí es un poco, meh, si estoy feliz, pero no tanto. Entonces eso significa que va a ser más difícil. El nivel anterior fue súper chungo para mí. Este voy a morir. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que hay, güey. Vamos a sufrir. Que YOLO. Vale. Eso es un Wii. De momento la música no me gusta. Tengo que admitirlo, ¿oye? ¿Cómo maría este? Uf. Este color es súper clarito. Estoy por cambiarme el muñeco y todo. Porque el verde pasa hasta amarillo y el amarillo raya un huevo. Este color, que diría que es verde lima o no sé cómo le llama mucha gente, cambia de color, así que ¡qué rayante! ¡Uf! Vamos a ello. Tengo que concentrarme bastante en este nivel, ¿eh? ¡Qué rayante! Aparte que no veo casi ni mi propio muñeco. ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, mal! ¡Muy mal, mine! ¡Muy mal! Aquí no se ha currado mucho la canción, ¿eh? Si os digo la verdad, este tipo... Mi colega, él es Geometry. Pero son más pequeños. Otra vez salto en el mismo lado, porque así, ese es mi retraso, chicos. Os presento. Hola, me llamo Mine y este es mi retraso. Me acompaña a todos lados. Sí, somos, digo, sí, pues, sin mi retraso no sería yo. Uf, vamos ahí. ¡No! Yo no sé qué pasa ahí. Yo creo que, ¿qué es ese sitio? Quiere que caiga ahí. Tiene algo que me atrae. Es que no sé, tío. Siempre caigo en el mismo lado. De esos 22 intentos que llevamos de momento en este nivel, creo que 10, 11 han sido de ese. Canta como si no hubiese un mañana. Pero ahí no. Vale, muy bien. Sí. Retraso. Te doy vacaciones, ¿vale? Vale. ¡Oh, qué rayante! ¡Lol! ¡Qué épico! Ahora me gusta más la canción. Antes es que era una maldita caca, ahora no es. ¡Vale! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Que se flipan, que se flipan! ¡No, no, no, no! ¡No te me columpies, el creador de juego, tío! ¡No! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! Vamos a contarnos nuestra propia historia. La historia en la que Mine, el cubito de Geometry Dash, estaba en la jungla huyendo de un bicho algo extraño. ¿Vale? Pero que de repente le pilló, como que le pilló y se pegó el sprint de su vida. Por eso el cambio de color rosa y cambio de música más movida. Aquí estaba escondida, iba de matojo en matojo. Y no lo pillara, tenía que huir rápidamente, pero que ese individuo no pillara a Mine. Claro, si la pillaba la liábamos, pero Mine era feliz y la lió Mine la lió. 48 intentos. Esto va por el mismo camino que el segundo nivel y no me gusta. Me quiero tirar aquí dos días jugando a esto. Quiero pasármelo velozmente, mierda.
Ok, va. La mini. Vale, esto bien. Esto ya nos lo hemos pasado, así que guay. Vale, venga. Uf, uf, uf. ¿Y esto? Lol, lol. Va, 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 va. Ya falta poco mini. ¡No! ¡Mierda! ¡A la piscina! ¡Vamos! Vale, esto guay. Vale, vale, vale. Ok. Vamos. Esto tiene que ser alguna leches. Mierda. Vale. Hasta aquí ya empezamos. Lo que sería chungo, ¿eh? Pero no imposible. Es pasable, esto es pasable. Vamos, viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! Me ha costado, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay! Vale. 5 intentos pone ahí. Sí, ojalá fuese solo con 5 intentos, ¿vale? Me he tirado no sé cuántos días, he ido probando, porque la última vez que lo jugué a esto me estresé mucho, ya que lo jugué pues las 2 o 3 horas que me tiré seguidas, ¿vale? Y eso fue un estrés increíble, ¿vale? Entonces lo que he ido haciendo es, he ido pasándome trocitos poco a poco, los he ido grabando todos, y los veréis, los habréis visto en este vídeo, ¿vale? Y pues hoy me he dicho, pues vamos a jugar un poco a Geometry, que me veo con ganas de jugar, y me lo he pasado, ya era hora, chicos. La verdad es que llegaba siempre casi muy cerca del final, pero me quedaba en las puertas, siempre, no sé por qué, soy gafe o algo. La verdad me ha gustado este nivel. Bueno, más o menos, porque la música es de las que he probado, que solo he probado 2 niveles, es la que menos me ha gustado, ya que tenía como